otros nosotros, visiones y testimonios de este y otros mundos posibles. Otros nosotros, juego de palabras, juego y palabra, eso somos. Otros nosotros, hoy en la Ciudad de México. Año 2004, siglo XXI, día lunes, 7:01 a.m., amanece. Esta ciudad que fue lago, después islote, ombligo de la luna, ciudad con vida continua desde hace más de 1000 años, Mestleapan, Mexico, Tenochtitlan, ciudad indígena, después mestiza, zona de parto y nacimiento del México actual. Cuentan los que saben que una ciudad se nacía cuando en sus calles y plazas se tocaba la música, se danzaba y florecían la pintura y la palabra. Pero esta descomunal mancha urbana se vive cotidianamente en los barrios. Barrios donde miles de jóvenes hacen valer su voz, su expresión, su baile. Iztapalapa, Azcapotzalco, Tepito, Tacubaya, Milpalta, Santa Fe, Xochimilco. Cada uno de estos barrios tiene su propia celebración, su música y sus ritmos. Es ahí donde el hip hop en México se expresa, se manifiesta. La parte más esencial del graffiti es el tag. El tag es parte integral y es la escena de transición donde todos empiezan a hacer una firma. En algunos muros empiezan a buscar la caligrafía, la experiencia para empezar a hacer los primeros trazos. La siguiente etapa es hacer las bombas, que son letras bastante grandes, con uno o dos colores tipo globo. La siguiente etapa es cuando ya se incorporan en mayor calidad y mayor cantidad de colores, que ya son las piezas, lo que son las escenas en tercera dimensión, las caricaturas o caracteres. Y posteriormente es la escena de la alta realidad. Yo creo que el final de todos es el estilo salvaje o wild style. No puedes imaginar lo que podemos hacer, una lata en la mano y piernas para correr. No puedes imaginar lo que podemos hacer, una lata en la mano y piernas para correr. De hecho, yo nunca me imaginé así. Era lo que veía más lejos de entrar, porque pues cuando iba a juntar para comprarme unas tornamesas, ¿no? Pero vas viendo y vas buscando. Dicen que si del que el que nace patamal, del cielo le caen las hojas, ¿no? Y de una u otra manera, el buscarle, pues fueron cayendo las tornas y las agujas y los viniles. Donde menos te la esperas caen, así. No es algo que busques. De hecho, empecé tocando en eventos de graffiti, ¿no? Pintaba y... ¿Qué onda? Pues hay que poner música. Me llevaba mis disquitos y ponía música. Pintaba un rato, me subía a tocar y me bajaba a acabar de pintar. Así empecé después en la parte de creación con el grupo de rap. Pues no había de otra manera más que crear tú lo propio. Y empecé así a juntar viniles de todo. A recortar baterías de los discos. Como todo mundo empezó Ángeles Negros, Los Solitarios, Los Strokes, Los Babies, que son los que tienen el sonido más funkerón, marcándole los bajos, haciendo algunos cortes ahí. En el hip hop, mucha gente lo mantiene nada más como, estrictamente como la definición musical, no como música nada más, pero culturalmente e internacionalmente son los ya famosos cuatro elementos, ¿no? El DJ, que es la música con tornamesas, la manipulación de los ritmos nuevos, viejos, baterías, amplios, la creación de nueva música a partir de música que ya existe. El graffiti, pues que ya tienen demasiado de graffiti. B-boys, los chicos que bailan breakdance y que en lo personal se me hace de los cuatro elementos el más puro y de más dedicación. Y el MC, que es la parte
poética y de literatura en esta cultura. Yo no lo considero en lo personal como contracultura, sino como una cultura y como un estilo de vida. B-boys, B-girls, breakeros, baile cortado, frenando el movimiento para acentuar el ritmo. El cuerpo como expresión de identidad. La facha, la greña, el tatuaje, el lingo, el baile, el puro gozo colectivo en el crew. La tribu de baile que une y hermana. Guerreros danzantes en batallas pacíficas y bullangueras. Rituales ancestrales, actuales. Círculos de encuentro, celebración y rebeldía. Desafiando la gravedad, la lógica y los límites del cuerpo. Danzantes de una cultura urbana mundial que en México se rifa en cada barrio, en cada esquina, en las salidas del metro y en las avenidas. Expresar con el cuerpo y el baile lo inexpresable. A mí me gusta mucho lo aéreo. Me gusta también, cuando empecé me inicié en el suelo, pero ahorita ya me dedico más a lo aéreo. Bass. A mí me gusta mucho el power, que son los giros, porque aparte son los mortales, popping, que es este, como robot, así. Y pero me gusta mucho el power porque se me hace que es lo que necesita más dedicación y más tiempo. Pero bueno, la cosa es ahorita más bien enfocada a la música y a todo el aspecto del DJ, ¿no? Bueno, si quieren vamos a ver algunos de los discos y platicamos, ¿no?, acerca de la visión de... del hip hop, ¿no? Bueno, la personal, mucha gente dice que el hip hop debe de ser estrictamente hecho con jazz, ¿no? Con sampleos de jazz, como lo hizo US 3, ¿no? En el 90 y algo, pero pues yo creo que si la gente de color usa jazz y funk y blues es porque ellos crecieron con eso, ¿no? Yo crecí oyendo a Mickey Laure, ¿no? Mocambo y todo ese show, y podemos encontrarnos aquí cualquier cosa desde Chespirito, para los scratches, y unos buenos sampleos. Toda la música que le gustaba a mi mamá, y también está la de mi papá, ¿no? Toda la música norteña, los Felinos, los Barón de Apodaca. Creo que tenemos que reflejar lo que somos, y una parte es esa, ¿no? No, no, no es discriminación ni nada, pero no somos ni negros ni anglos, somos mexicanos y en lo personal chilangos y pues, sabrosones.